Mañana 360 presenta, en síntesis, las noticias cuando tú quieras. Con Alma Cristela Briones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que de maravilla en este ya fin de semana. ¿Y qué le parece si pasamos así rápidamente a las noticias? Y les comento que una persona de nombre Mario Medina Garzón fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Tapachula luego de que se le detectaran pasaportes falsos a nombre de Alex Huerta del Valle y Gabriela Ponce Arriaga, con fotografías nada menos que del gobernador con licencia de Veracruz y de su esposa. La Policía Federal Preventiva dio a conocer que pudo detectar a la persona al notar cierto nerviosismo al momento de ser revisado y tras encontrarlos, los documentos apócrifos, dijo que serían entregados a Javier Duarte, pero no reveló en qué lugar. Asimismo, dijo a los agentes de la PFP que tanto Javier Duarte y su esposa tenían previsto pasar lo antes posible a la República de Guatemala. Además de los pasaportes falsos, a Mario Medina Garzón se le encontraron $7,000. Pasando a otro tema, los estudiantes del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo alzaron la voz para denunciar que han sido víctimas de al menos 10 robos de baterías, espejos y otros accesorios de sus vehículos dentro del plantel. A falta de vigilancia en los dos estacionamientos y casi siempre al oscurecer es cuando ocurren estos hurtos. En Nuevo Laredo, en lo que va del año, se han reportado 497 robos relacionados con vehículos, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo, y los alumnos del TEC se incluyen entre las víctimas, aunque solo 10 levantaron el reporte ante las autoridades correspondientes. Para hacer frente al robo de pilas y accesorios de vehículos, los integrantes de la Sociedad de Alumnos recaudarán fondos para comprar equipo de videovigilancia. Bueno, y precisamente hoy inicia el Buen Fin 2016, pero ¿ya conoce cuáles son los locales participantes y las promociones que ofrecen? La Cámara Nacional de Comercio, la Canaco de Nuevo Laredo, a través de redes sociales comparte los participantes y descuentos que registraron ante el organismo empresarial. Ante este programa, algunos especialistas y también las dependencias como la Procuraduría Federal del Consumidor piden a la población evitar compras innecesarias para no afectar la economía familiar y endeudarse a largo plazo. No comprar por impulso. Es recomendable llevar una lista de lo que realmente se necesita. Los productos que adquieras con tu tarjeta de crédito deben durar más que el tiempo que tardará en pagarlos y no deben representar un endeudamiento del 30% de los ingresos de la familia. Si se elige un producto con descuento, revise que los intereses del crédito no igualen el precio original. Así es como llegamos al final de este espacio. Yo le agradezco muchísimo por su atención y lo invito para que el próximo lunes nos acompañe de nueva cuenta. Yo soy Alma Cristela Briones, esto es En Síntesis, las noticias cuando quieras.